Empiezo la video reacción con dos personitas bien bonitas. Aquí Ginger, la gata salvaje. Y por aquí, mi querido Guaidi. Ya tu chave. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos otra vez a The Sheneco Show. En esta ocasión voy a hacer otra video reacción de CNCO. Esta vez con la canción de Lo Dejaría Todo. Una canción de Chayanne que en su momento fue un exitazo, mi gente. Estoy loco por ver el video. He esperado que pasen las 24 horas para poder hacer esta video reacción, porque creo que no es justo que los chicos hagan un video y que mucha gente que hacen video reacciones se llenan de view cuando esos views deberían tenerlo los chicos. Entonces mejor esperar 24 horas para que el video de CNCO coja bastante view y luego uno hace la video reacción. Si me dejé entender, escríbemelo ahí abajo, por favor. Creo que me enredé un poco. He intentado casi todo para convencerte. Wow, mi gente. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Uy. Ya empezamos, mi gente, con Joel Pimentel rompiendo como siempre. Espectacular, mi gente, espectacular. De una vez, a mí me encanta la voz de Joel Pimentel. Me hice súper fanático de él. Hice una video reacción de Joel, él cantando un cover, y me encantó. Yo dije, no, yo voy a ser fanático de este chamaquito porque tiene la voz espectacular. Le voy a dejar el video por aquí arriba de esa reacción que yo hice de Joel Pimentel, que fue espectacular. Yeah. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Wow, me encantó ese juego que hizo ahí, muy chulo, le voy a dar para atrás. Duro. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Wow, mano, pero le metió bien duro Joel ahí, le metió duro. Aquí vemos los chicos que se ven todos espectaculares. Me encanta el look de Christopher Vélez, el cabello, súper chulo. Zacdiel metiendo mano de una vez. Wow, ey, discúlpeme que lo repita 20 veces, pero los chicos están levantando mucha pesa. Se le ve muy bien a los chicos. Wow. Y Zacdiel entró súper duro. Wow. Estos chamacos tienen una voz que epa, uno de sí, que se pasan de duro. ¿Vieron ese vibrato tan bonito que acaba de hacer Zacdiel? Vamos a darle un poquito hacia atrás. La desolación. Wow, un falsete. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Eso no me lo esperaba. Duro. Lo dejaría todo porque te quedara. Después de todo está rompiendo nuestro lazo. Wow, mano, qué linda le quedó esta canción a los chicos. ¿Cómo se ven? Se ven súper bonitos, todito se ven súper bonitos. Yo soy hombre, pero yo lo digo, cuando un muchacho se ve bien, se ven todos bien bonitos, limpiecito, el outfit bien lindo. Y la interpretación que le están dando a la canción es ultra mega original. No se parece para nada a la canción original de Chayanne. Wow, bien duro. Ey, miren el reloj que tiene Eric. Muy duro de ese reloj. No, y qué más a perder si te vas del todo, mi fe. Muy duro. No tengo palabras para describir esta adaptación tan hermosa que están haciendo los muchachos. De verdad, no me voy a cansar de decir que el que creó este concepto de yo agarrar todas esas canciones antiguas y volverla moderna fue asombroso. Porque aparte de que te lleva a ese tiempo de esas canciones originales, también te da un toque de una nueva sensación en este 2021. Y eso está espectacular. Más que también la nueva generación de ahora va a conocer esas canciones por CNCO. Wow. Ok, mi gente, aquí cambió la canción totalmente de la original. Acabamos de ver un rapeo de Richard Camacho. Qué chulo quedó eso. Me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas.
muy duro, muy duro, Richard Camacho. Te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día. Wow, qué espectacular se escuchó Sadiel ahí. Le voy a dar para atrás esa entrada de él. Te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día. Uy. Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás. Yo me imagino a ustedes vuelta loca con ellos cuando le acercan la cámara a los chicos, ¿eh? Yo no le puedo decir eso porque yo sí le puedo decir que los chicos se ven bonitos, que se ven bien, porque es la realidad. Pero más de ahí no puedo decirle. Así que ustedes, chicas, emocionense y brinquen y pataleen y ya ustedes, Chávez. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Mi gente, es espectacular. Espectacular, de verdad. Me encantó la canción. Voy a estar haciendo video reacciones también de las otras canciones que no tienen video. Así que ya ustedes saben, pendiente a eso, que voy a estar haciéndolas. Todo porque te quedaras. Creo mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestro lazo. Muy duro. Me encanta el concepto del video. Me encanta. No sé de quién es el video. De verdad que no sé si es de otro artista o el video es original de él. Otra cosa, mi gente. Creo que los chicos de CNCO llevaron este concepto de toda esa canción antigua a otro nivel. Ellos trajeron esto a otro nivel. Nadie me puede decir a mí que las canciones están malas. Todas las canciones que escogieron para el álbum están durísimas. El que te diga que CNCO falló en una canción o que no te gusta, agarra un bate y pégaselo en la cabeza. Dile, de parte de Cheneco te voy a meter un batazo porque tú no puedes decir que CNCO cantó mal. CNCO en el álbum completo escogieron bien las canciones y la interpretan ultra mega bien. Y no se lo digo, dije, porque da bien. Porque si hay una canción que falla o algo, le digo, bueno, a mí no me gustó aquí, no me gustó allá. Pero he escuchado parte, un poquito de las canciones y están espectacular, mi gente. Así que vayan a apoyar a CNCO con su álbum nuevo, Deja Vu, que está espectacular, mi gente. Buena esa voz de abajo, escucharon ahí, la canción original tiene como una voz esa abajo y ellos también se la hicieron, pero bien bonita. Señores, discúlpenme que lo pare tanto, recuerden que tengo que pararlo por copyright. Mi gente, me encanta la canción. Me encanta de verdad, de corazón, que me gusta muchísimo la canción. Creo que de nuevo CNCO rompió. Mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida. Una pregunta, chicas o chicos. ¿Joel Pimentel tiene el pelo lacio o rulo? Porque en la banda yo lo veía a él con el cabello lacio y ahora se lo veo como rulito. ¿Él lo tiene así de él, rulito, o es que él se lo pone así? Déjamelo en los comentarios, por favor. Puede haber uno que te guste más que otro, pero la combinación de ellos entre los cinco, las cinco voces diferentes y las cinco voces espectaculares, bailan todito. Hay uno que baila otro un poquito más que otro, eso sí. Pero la combinación entre ellos es que hace que ellos sean CNCO. Muy duro, muy duro. Bueno, mi gente, me encantó la video reacción. Creo que de nuevo CNCO dio en el palo. Creo que esta canción es un éxito también, igual que las otras que han lanzado. Me gustaría ver el video de la canción de Imagíname Sin Ti. Me encantaría, porque a mí me gusta mucho esa canción. Otra de Sin Bandera que ellos hicieron y otra de Cristian Castro. Wow, me encantaría ver esos videos. Ojalá que lo saquen. Y ya tú sabes, mi gente, esta fue mi video reacción. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, deja un buen like, comenta ahí qué te gustó y qué no te gustó de la video reacción, por favor, para yo seguir mejorando. Y ya tú sabes, mi gente, estamos súper activos. No te olvides, por favor, y discúlpenme. Y discúlpenme que voy a tener que cortar un poquito en varias partes del video porque si no YouTube no me deja subirlo. Así que ya tú sabes, mi gente, por aquí Dash Cheneco Show.